Dicho y hecho. Y en exclusiva con ustedes. En la calma, al mar no creas. Por sereno, que lo veas. Mi cafetalera, familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy tenemos una gran invitada a mi lado, Regina Orquín. Regina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Súper bien, qué Regina. Bueno, oye, cuéntanos. En esta ocasión te toca interpretar a Tatiana. Claro. Esta amiga un poco mala que no se quiere ensuciar las manos. De las que claro. No queremos, pero algunos sí somos en la vida. Sí, ¿no? claro. Cuéntanos un poco más de tu personaje. Pues es una amiga que participa como en lo bully, ¿no? Platicábamos de eso, que es como la amiga que... Es que no quieres, que es como mala leche, chismosita, envidiosita, no sé, que participa en... A ver, ¿pero por qué pasa eso? ¿Es por envidia o por querer quedar bien con alguna amiga? Pues es que yo creo que por querer quedar bien con una amiga, ¿no? Porque la amiga tiene como resentimientos con la otra niña. Ok, ¿y te ha pasado algo así en la vida? Así que tú digas, ¿sabes qué? Tengo resentimientos con esta niña y voy a apoyar a alguien a hacerle una maldad. No. Híjole, no, es que no me considero así. Eres buena niña, soy familia, buena, tenemos buena, aquí buenas verdad. Personas, caray. Claro. Oye, pero cuéntanos, ¿por qué la gente hace este tipo de cosas? Híjole, no sé, por inseguridad puede ser. Inseguridad, familia. Por querer pertenecer, por no tener una personalidad. Tal vez. Oye, ¿algún consejo que le des a la familia del dicho que vive una situación similar? Tal vez que sean esa amiga bully que no le diga, oye, ya párale, amiga, ya no hay que molestar tanto a esa persona. ¿Algún consejo que le quieras dar a la familia del dicho? Pues que tengan un carácter que los identifiquen, ¿no? Que no quieran pertenecer a algo, okay. Que sean felices con lo que son y... Pues que no compitan con la gente, que ustedes son como... Brillan por sí solos. Y no apoyar las maldades, ¿no? Exacto. Que brillen Exacto. por sí solos, exactamente, familia. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex. Oye, es un placer tenerte por acá otra vez, caray. Y muchas gracias a todos ustedes, familia, por estar con nosotros. Saben que los queremos muchísimo. Y recuerden que el amor es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México.